Dice a 150 grados, esto siempre lo mismo. Y 200 atmósferas, hostia, a eso Goku, a esta temperatura, con esta presión, te levanta lo que quieras. El amoníaco se disocia un 30% en sus elementos. ¿Qué hace mirando aquello? ¿Qué está aprendiendo o qué? Pregunta. Venga, habla. ¿El qué? ¿Qué pregunta? A ver, dímela. Dime la pregunta, ¿qué pregunta? ¿Quién? ¿De qué? Tú, sexista. Ajusta. Vamos, que yo voy a estar en contacto con los profesores. Yo, como suspendáis, yo voy allí, os traigo. Voy con la Guardia Civil. Voy con la Guardia Civil allí a recogeros a París. No, que va. ¿A París? ¿Que vaya a París? Dice. O sea, que me dan alfa, ¿vale? Entonces, vamos a poner número de moles iniciales. ¿Cómo se diría en francés? Número de moles iniciales. Ya estamos. Iniciales hay dos N. Que me piden a todo esto. A capé y cacé. No me dan el número de moles. Yo pongo N porque me da la gana. Número de moles en el equilibrio. Ya está, Juanma no se puede callar. Oh, tú verás cuando lo cojas solo. Entonces, como siempre hay, como se disocia alfa, el resto es lo que queda en la disolución. Y aquí están todos los números cambiados, que es lo que a mí me gusta. Nah, ahora, primero vamos a calcular, como K sub C es número de moles de NH3 al cuadrado. No, concentración de NH3 al cuadrado. No, no, no. Concentración de N2 al cuadrado. No, 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 siempre. Concentración de H2 al cubo. Cuidado que es concentración, que hay que dividirlo entre volumen. Entre volumen. Volumen. ¡Ay! Entonces, voy a calcular, para calcular la concentración. ¿Qué es la concentración? ¿Qué es la concentración? Ah, que lo hacen aquí sin concentración. Aquí hacen primero K sub P. Vale. K sub P. Queremos calcular K sub P, ¿vale? Y K sub P es la presión parcial de N2 a elevado a 1 por la presión parcial de H2 elevado a 3. Partido la presión parcial de NH3 elevado a 2. Y la presión parcial es. Presión parcial de N2 es. Número de moles de N2 partido en número de moles totales. Entonces, estamos viendo que necesitamos el número de moles totales. Que ya hicimos uno muy parecido. El número de moles totales es la suma de todos los moles que hay en el equilibrio. ¿Tú estás en equilibrio? Cuando estés en equilibrio, encontrarás la respuesta. Luego soy llena. Está en equilibrio siempre. El centro de gravedad se sitúa sobre tu base. Siempre está en equilibrio entre la fuerza y el trono normal y el peso. ¿No te voy a dar un pistolín? No está en equilibrio. Siempre estás en equilibrio. Siempre el centro de gravedad se proyecta sobre siempre el punto de tu base. Siempre estás en equilibrio. Tú verás cuando se caiga el avión. Me voy a acercar cuando estés tú quemándote. Siempre está en equilibrio. Siempre está en equilibrio. Algunos tenéis que va, ¿no? No, se va a estrellar, ¿cómo se va a estrellar? Muy fácil cuando un problema de. Me voy a la cola del paro, a mí lo de me da igual. Yo solo digo que el avión sigue siendo el transporte más seguro.
Ya estamos con el avión que Claro, está. digo que si nos estrellamos con Eso es, eso si tienes tú. el avión a todas puertas, te acuerdas de un infarto antes. No, tú, eso es lo que yo diría cuando se fuera a estrellar el avión. A todos los tontos. Sí, más seguro. Si te toca, te toca. Pues si te tocaba tocado, un tonto menos. Pero Ya nada, ¿verdad? está. Uno se cae en la bicicleta, otro no se trabó con el avión. Un jubilado me parece que está en la etapa. ¿Esto qué es? Esto es in. Entonces ustedes vayan a hacer un viaje de estudio. Y cuando venga un examen, se lo manda a la Junta. Digo, mira, que han estudiado. Yo paso a verlo. Analiza la ecuación de onda e igual a cero de x. Ya la hemos liado otra vez. Dime. ¿Y qué dice el 7? Bueno, un momento. Número de presión parcial de N2 sería N por alfa partido N por 1 más alfa. No, 2N por 1 más alfa. ¿Sí o no? Y fíjate que la N no hace falta. Fíjate que tampoco te dan la N en el enunciado. Presión parcial de H2 sería 3N alfa partido los moles totales por la presión total. ¡Ay, que no he puesto aquí la presión total! Vamos, para matarme. Para darme un premio. Y esto era. Vale. N, pues no hace falta. Y ya puedo calcular las presiones parciales. ¿Qué dan? No voy a dejar que lo calcules tú, porque la presión total es 200 atmósferas. Y alfa es un 30%, es decir, 0,3. Le voy a dejar que haga tú algo y ahora me da los números. ¡Ah! ¿Ya te la has cargado, Nerea? ¿Tú te la has cargado? Yo, dice yo. ¿Cuá? Vale. Gracias. Está, ¿no? Mira, Carlos. Mira, Carlos. Ah, luego le dijeron, ¿quién va a llevar el anillo? Pues un hobby, lo hace un humano que está todo el día hablando y de cachondeo. Yo de verdad que. Yo ultimátum a la tierra, pero vamos, a lo bestia. Menos mal que no viene Keanu Reeves, ve ustedes. Alfa es. Hazlo. 30% que es 0,3. 3. Yo algo. Solo tiene que multiplicar. Tengo un caso muy bonito. ¿Cómo lo veo igual a cero? Te dice que no tiene que despejar P, que tiene que calcular P de NH3, P de N2 y P de H2, que son las presiones parciales. Y P, ¿sabe cuánto vale? P vale 200. Yo en la fuente. Eso no lo ha visto nadie nunca, vamos. Vamos a ver. 4 quinto Nerea es. Te dice que lo expresa en forma de número decimal. Pues lo divide y ya está. Copia y representa la fracción. Ah, vale, venga. Escúchame con las orejas. 4 quinto. Tú lo divides y te da 0,8, ¿vale? Entonces, para representarlo, te hace una rayita de 0 a 1, por ejemplo, y la divide en 10 partes.
Y ahora cojo su parte, ¿vale? O, como es 4 quintos, divido de 0 a 1 en 5 partes. Vamos a ir a París. Yo voy a hacer guía de los sitios más culturales de París. 5. 5 partes, pues cojo 4. ¿Lo ve que es lo mismo, no? 4 quintos de 0,8, pero no me mira a mí, mira ahí. Si me mira a mí, yo sé que soy guapo, pero... 7 cuartos. ¿Te dibujo 7 cuartos, no? Perdón. Mi madre me lo dice. Esto. Una cascarilla, ni cascarilla. 7 cuartos. ¿Qué hago? Lo divido. 1 por 4, 4. Me sobran 3. 7 por 4, 28. A 32. 5 por 4, 20. 0. ¿Cuántas veces la ha dicho ya? A ver, pegarle un puñetazo, por favor, hombre. 1,75. O, más fácil, hago así. Cojo dos partes. Y ahora, cada parte la divido en 4. ¿Vale? 1, 2 y 3. Tienes sueño, hija, tranquila, no pasa nada. Tú bosteza que aquí... estamos familia. Entonces sería 1, porque 7 cuartos, tendré que coger 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nada más de pensar que Ismael va a ir al ejército, me pongo nervioso. Que le van a dar un arma a ese tío. Ay. No, que le van a dar un arma, no. Que lo tienen que disciplinar. Vamos a hacer Luis, eso fue dime. Dime. Dime, recluta patoso, dime. ¿Se haga con uno más o no? ¿Sí? ¿Pero por qué no lo dice? Ojo, ¿cómo están en Hobbiton últimamente? Pues no tenía árbol allí, tráete folio, coño. Cago en la más. ¿Con quién? A ti, ¿para qué te vamos a llamar? Te íbamos a llamar, pero yo creía... Vamos, te lo iba a decir, pero digo, es un insulto. Adiós. Ya Abraham no lo voy a insultar. Que está con esta suma. Y yo, ¿tú te crees que eso es...? Es fácil, sí, es fácil. 11 quinto. ¿Vale? Mírame. Voy a con una raya, la divido en unas cuantas partes. 1, 2, 3, 4. Y ahora, cada raya, ¿en cuántas partes la divido? En 5. ¿Por qué? Porque el denominador es 5. 1, 2, 3 y 4. ¿Veis? Ya son 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. No me gusta que te vaya a la playa sin la toalla. ¿Cuántas partes tengo que coger? ¿Cuántas rayitas? 11. Pues empiezo a contar. A ver, ¿dónde está esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahí está. Ahora voy a hacer la división. Este es el 1. Este es el 2. ¿Sí o no? Y cada parte de esta, ¿cuántas décimas vale? Ni idea, ¿no? ¿No? 0,2. Y aquí también, mira, 5 por 2, 10, está 11, 1, pongo la coma, ahora 10 y 2, ¿ves? Esto es 2,2, ¿por qué? Porque cada trocito de esto vale 0,2. Ya estamos, y esto de la maleta, que tardan 3 años, igual que mi novia, mañana voy a trabajar, y te empieza a preparar la maleta a la 9, y termina a las 11. Otro, un octavo. Ay, que se me ha olvidado el secador, que en París no secan. El secador, yo no voy a llevar secador. Ay, no, pero... Me refiero a que... No, por un ejemplo. Ahora, si me dejo los ¿no? Un octavo, que allí no hay, vamos. Me lo voy a comprar. ¿Qué pasa? Ah, ¿qué pasa? ¿Que allí no hay chino o qué?
Yo de chico decía en el Corte Inglés, en el 1, 2, 3, decían un viaje a las Islas Canarias con todos los gastos pagados. Y decía yo, si me compro un coso allí, me lo pagan, ¿no? Y decía mi padre, no. Todos los días hacía la misma pregunta. Ah, ¿y si me compro allí un perro, me lo pagan? No. Yo, a mí me digo. Y digo, y, que no. Yo decía, ¿por qué hablan tan mal? Si es mentira, son mentiras, ¿no? ¿Ha calculado caso P? ¿Y caso C cómo lo calcula? Venga, por ahora, ¿cómo se calcula caso P? Que te he puesto la fórmula. Pues hazlo. A ver si te da, si yo tendrá que ver, a ver si. Este me voy a olvidar. Si es verdad. No, venga. No, sí, es que me ha dicho Juan Diego que repita lo que dicen para no levantarme y pegarle un puñetazo. Tú repite lo que dicen tranquilamente, ya verás cómo te tranquiliza. Respira hondo. Bueno, ya está. ¿Tú piensas que es un ser humano igual que tú? Digo, no, no, igual que yo no. Un octavo. Pero eso perseguía uno, menos mal que, yo qué sé, no lo hubiera dado por mata negro o por matasino. Y no. Bueno, pero no era. Claro, yo es que creo que había menos. Dijeron, a ver, ¿cuánto hay que podamos matar que haya más por aquí, judíos? Por lo visto de chico, los judíos, pues claro, los miraba y tenían mucho dinero y él le daba envidia. Cuando cogió el poder, dijo, espérate. Bueno, cuando le dieron el poder. Cinco cuartos. Por eso nadie debería tener tanto poder. Yo aquí dentro sí, porque esto es un sitio chico. Mucho poder en pocos sitios sí. Poco poder en un sitio grande también. Claro, aquí. Pero te digo que el país de una habitación no. 5 cuartos. Sí. Sí. Pues sí, me gustan las bananas. 5 cuartos, ¿vale? Voy a coger, como es más que uno, voy a coger dos unidades. Una y dos. ¿Vale? ¿Cuánto te da capitalista? Oh, la que te voy a dar. Ya te queda hasta junio. Te queda hasta junio, capitalista. Donald Trump. Eres un Donald Trump. Y ahora, divido, ¿en cuánta parte divido cada unidad? En cinco no, tía. Claro, si es el otro número que hay. Se divide entre el de abajo. Tú las tartas no las partes. Tú que te la comenté entera las tartas. Pues vamos a hacerlo con tartas. A ver si te enteras mejor. Mira, y cojo cinco partes, espérate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es que ustedes no habéis vivido en mi época. Yo entregaba las películas en el videoclub sin rebobinar. Y no era un videoclub de esto que tú dejas la película ahí al lado de la puerta, no, había que entrar al fondo. Y luego salí por el pasillo sin que la tía te dijera nada y tú ibas. Pum, ¡corre, corre! pum. No, 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 me corré de cobarde. Venga. Nerea. ¿Lo veo o no? Ya no me queda ninguna más. Ah, la tarta. Mira. Una tarta. Y dos tartas. José Luis se come 5 cuartos de tarta. ¡Fran! ¿Cuánto da? ¿Cuánto? Nada, dame el papel que nos vamos a reír un rato. 5 cuartos serían, mira, coge una tarta entera, 4 cuartos,
y un cuarto, 5 cuartos. ¿Vale? ¿Ya está?